El siguiente noticiero contiene material que puede resultar bastante, pero bastante berraco, pico chesumare. Así que si tienes oídos vírgenes o una posición política seria, puta, mejor no lo vea, bro. Ya ve, soy el Cacas, empezamos. ¿Cuándo chucha voy a tener sed? Y mientras tú, saca la guaracha más rápido. Que mi viejo cuando se fue a comprar puchos ayer. Estoy hablando del juez de la juventud y la pedofilia, César Hinostroza, que según nuestro presidente don Fulvio Carmelo, sería el cabecilla de la mafia de los cuellos blancos del puerto. Como el papá de tu sobrino se encuentra no habido. En Madrid anunciaron que ese imbécil fue una comisaría a pedir asilo político, pero la tontería de ella le dijo: joder, hombre, así no se pide asilo. Y quedó como la mula ignorante que solo sabe robar. Y todo esto luego de que su expediente de acusación constitucional llegara al Ministerio Público 12 días después de ser aprobado por el Congreso de la reputa que lo parió. Sácame esa careta, lo que te voy a explicar a niveles de guerra para que la pares. Nosotros, el pueblo, estamos jode y jode con marchas para que destituyan a Chávarri y metan a la sombra Hinostroza. Logramos hacer que el Congreso, y sí, la cagada naranja, acusara constitucionalmente al amigo de los niños, César Hinostroza. Así fue que el 4 de octubre la cagada naranja dijo algo así como: ya pues ya, ya, tanto quieren, chapenlo pe, vayan a chaparlo pe. Pero el documento que necesitaban para que el Ministerio Público lo pudiese chapar no salió hasta el 16 de octubre. Por tu matrícula en la César Vallejo veo que no la paras. Esto es como cuando tu viejita te mandaba al mercado a comprar pollo, pero en vez de ir al mercado te quedabas en tu cuadra haciendo horas, y cuando rata regresabas a tu jato y tu viejito te preguntaba: ¿y dónde mierda está el pollo? Es Juan me aparchaba diciendo: ay. Claro que en este caso tu viejita sería el pueblo peruano, el Congreso, sin ánimo de insultarte, serías tú. ¿Y el pollo qué? Ay, es el liberador de violines, César Hinostroza. Y bien reventó el chupo, el payasito y presidente del Congreso, el caballero Salaverri, dijo algo así como: bueno, entonces decía que y le pidió a medio mundo la salva de mostrar que, como miembro de Por la Fuerza Popular, combate directamente la corrupción. Y este es uno de los tantos choquitos que pasaron en la ausencia del desinformado. O sea, ya no tenemos ni mundo, no tenemos ni sed, no tenemos ni mierda acá. Es el único noticiero que no saca la guaracha, porque como no firmo el mismo coche que dejo regado, no tengo la necesidad. La concha es en la actualidad como la frente de un pelado. No tiene principio ni fin. Y eso lo demostró la segunda sala de apelaciones del Poder Judicial. Así es. Ayer, la defensa de Keiko Fujimori salió a pitear porque no quería que cumpla sus 10 días de prisión preliminar. A la cabeza de mi querida tripita metalera y abogada de Keiko Fujimori, Juliana Loza, que inició su raid en el Parque Chabuca Granda, alegando que el manatí al que representa sí contaba con trabajo fijo y esto era ser lideresa de la presunta mafia. Ojo, con todo mi material de construcción civil dije presunta. Todo está huevo, como lo han contratado para las marchas, uno nunca sabe. Presunta mafia por la Fuerza Popular. A lo que los fiscales de la nación se cagaron de risa y le colaboraron con su turrón de Arequipa porque sabían que esa hueva era armada. En ese momento todo el mundo pensaba: ¡qué escucha su madre! Con la hueva se presenta lo que quiera, no va a salir. Y la hermana menor del conocido Care Chancho empezó a soltar lo mejor de su repertorio y se soltó esa que dice: ¿cómo será de desnaturalizado el pedido de prisión por 10 días? Se mata de hambre a sus hijos. Sí, caballero, así de desnaturalizado es. ¿Cómo será debajo el riesgo de fuga de mi representada? Que todo el mundo lo peina con pedos. Así debajo es el riesgo de fuga, caballero. ¿Cómo será de fue lo que dijo inmediatamente el coordinador del equipo especial del caso Lavallato y versión humana de Saúl Mafú, Raúl Vela. Y le dijo algo así como: o sea, que hay que ser bien care, jefe, para decir tremenda huevada, sabiendo que tenemos prueba de los aportes ilegales que Por la Fuerza Popular recibió en la campaña de 2011. También tenemos el aumentar a 500 en la agenda de Marcelo Odebrecht. Tenemos las declaraciones de los representantes de Odebrecht en Perú, Jorge la puta barata, Luis Mameri y Fernando Miaglicción, diciendo que no era un millón, sino eran 2 millones de cucachos que le soltaron a Fuerza 2011. Tenemos la confesión del colaborador eficaz Antonio digo, de nuestro testigo incógnito, que todos los días nos cuenta cómo hacían la jugada porque se aburre en el penal. Y si con toda esta huevada dicen de que no deberíamos sospechar de la versión femenina de Onda, y ahorita, con todo respeto, pero está cagando por el guate. No, sin huevada, ya cállese, ya, que me estén barrando el piso. Ni un perro con diarrea caga tanto, por favor, hágame el favor de callarse. Por lo que la chimo trufia se hizo la loca y cuando estaba a punto de decir: uff, este fiscal no se acordó de los supuestos aportantes de la campaña 2011 y ahora desmienten habernos dado plata. ¡Pah! Que el fiscal se recuerde y le chanta la pregunta. Aunque todo fue por la hueva, porque eso de las 10 de la noche, la Sala Penal Nacional se bajó el pantalón y le regaló el culo a Por la Fuerza Popular, dejando en libertad a Keiko. Haciendo sentir a todo el Perú como la noche anterior en que mi querido Juan Balmino nos metió una pepa en pleno partido. ¡Tama el huevón! ¡Son gringos! ¿Cómo nos va a meter una pepa? Esa hueva es como si Galarreta metiera un mate en bola y causa esa huevada. ¡No tiene sentido! ¡Pero que sea, empatamos! Pues
cosa que no pasó acá. Porque una vez que liberaron al Milpao Parlante, liberaron a Augusto Bedoya, a Adriana Tarazona y a 20 cojudos más que habían chapado por el caso de los Coqueros. Menos mal que esta petida de rata que realizó el juez César Octavio Sanguanay. Qué curioso, ese donde ese tocayo de huevón que me han contratado para enfriar Matarzán. A huevón, chame chamba. Como le decía, la ruptura de Chiclayo que nos aplicaron a todos los peruanos no aplicó para Pierre Figari, Ana Hertz y Carmela Paucará, asesores y secretaria de la presunta lavandería conocida como Por la Fuerza Popular. Pero ahorita te invito a que le preches atención solo a Carmela Paucará, secretaria de Por la Fuerza Popular, la cual se entregó a la tombería, rogando que por favorcito no la ganaran las jatos. Pero como la tombería de acá es recontra sagaz e inteligente, no le hicieron caso y le allanaron la jato. Una patada, pa, abrieron la puerta y ni bien la abrieron, encontraron un folder de manila más gordo que el culo de Luz Salgado. Era que decía con plumón gordazo: Martín Vizcarra. Sí, el presidente que todos quieren tiene su archivo aquí en mi casa. O sea, en mi casa de mí, o sea, Carmela Paucará, secre de Por la Fuerza Popular. Ay, ya que no saben que estoy dejando adentro. Estoy dejando 17 denuncias hechas desde el 2015 hasta el 2016 que, uy, está como para vacancia, la verdad, ¿eh? Pero bueno, yo no sé, yo solo soy la secre. Así que, atentamente, Carmela Kennedy. Menos mal que los dos bichos que mandaron a investigar, así son como Batman, ve. Como lo explicó que esa hueá era importante, también la mandaron a la fiscalía. Pero solo para saber qué contenía el folder. Porque no puede jugar las pruebas por su portada, pero tampoco no sea hueva. Si hueva, Keiko, ahorita estoy dictando unos talleres para hacer caleta, hasta que si me escribes ahorita, si me mandas un inbox, yo te doy beca completa, causa, porque la necesitas, weón. Y cuando pensé que a todos los peruanos no nos podía doler más el culo, este juez, hijo de la reparipam, puta que lo parió, se metió una patada en el culo a Richard Concepción Carguancho, sacándolo del caso de los aportes de Odebrecht a Fuerza 2011, va a ponerlo a jugar quién ganará esta temporada, los leones o las cobras. Llega en Perú, como siempre demostrando que aquí se puede delinquir sin consecuencias. Así que ya sabes, amigo latinoamericano, si no tiene dónde robar, acá es la voz. Por eso estoy orgulloso que hice su bar. Esto lamentablemente fue desinformado. Ahora, con la piratería para difundir. Y si no te gustó esta huevada, tranquilo, que a mí tampoco. Bueno, gente, saliendo del chiste, estamos pasando por una crisis bien pendeja de justicia aquí en el Perú, por lo que les recomiendo mantenerse informados. Mi canal se dedica más a la comedia que a informar, por lo que les recomiendo que empiecen a seguir blogs, periódicos y canales que se dediquen netamente a informar. Tienen IDL Reporteros, Ojo Público, Gildebrand en sus 13, Utero P, La Mula y hasta La República, que están informando de todo lo que pasa. Igual hay medios de comunicación que se están dedicando a lavarle la cara al fujimorismo, diciendo que esto es una persecución política, que son medidas exageradas, que el que opina distinto a ellos es terruco, caviar, rojete y la puta madre. Así que por más que los insulten en redes sociales, ustedes infórmense y manténganse informados, porque es la única manera de que no nos agarren de cojudos. La señora Fujimori ya demostró que la justicia le pertenece, el Congreso le pertenece, así que hay que demostrarle de que nosotros no le pertenecemos. Muchas gracias por ver.